Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en su presencia con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Las olas oscuras huyen, y ahora pasando la noche, y el sol con su luz de fuego, los disipa los temores. Ya se apagan las estrellas y se han encendido soles. El rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus caras y sus colores, porque al hacer nuevo día hacen nuevas las canciones. Lucero, Cristo de alma, sienta nuestras vidas, ya sin sombras y sin noches. El Señor es admirable. En el cielo, aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor es digno y digno de poder. Así está firme orden y no vacila. Otro Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos.
Señor en el cielo, aleluya. Alabado el Señor en lo alto, alabado todos sus ángeles, alabado todos sus ejércitos, alabado su sabiduría, alabado estrellas y cielos, alabado espacios celestes. Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Que está sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
uno solo es vuestro Padre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar al mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo.
Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor de poder y de misericordia, cuyo favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todas ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Celebramos esta Santa Misa en primer lugar para agradecerle a Dios por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo Colegial de Canónigos. En este tiempo, el mes de noviembre, dedicado de un modo muy especial a orar por nuestros difuntos, todos pedimos una oración por nuestros seres queridos, por los que ya se nos han adelantado y han ido al encuentro del Padre. También nosotros aquí en Basílica recordamos con cariño, con atención, a todos aquellos hermanos nuestros que han regido nuestra Arquidiócesis de México, los señores arzobispos, los obispos auxiliares, los canónigos que han servido en la Basílica durante casi más de 250 años. También oramos por los capellanes de coro que han venido a trabajar aquí para también anunciarnos el Evangelio. Hoy ofrecemos nuestra oración por su eterno descanso y también para que gocen de la presencia de Dios. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, tú que te has hecho pobre para enriquecernos a todos, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Señor, consérvame en tu paz. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Señor, consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por el contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Señor, obsérvame tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Señor, consérvame en tu paz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida,
porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, Jesús ha ido trazando en estos últimos domingos del tiempo ordinario un auténtico discurso subversivo contra el poder religioso de Israel. Queda muy bien reflejado en el Evangelio de San Mateo estas críticas, sobre todo hacia los fariseos, los saduceos y doctores o maestros de la ley. Estos tenían esclavizado al pueblo mediante más de 600 mandamientos o decretos de obligado cumplimiento, y con graves sanciones si no se cumplían dichos preceptos. Para darnos cuenta de lo opresivo de dichas normas, la mitad de ellas eran negativas, con prohibiciones concretas. Asimismo, despreciaban considerablemente a la gente sencilla por no estar a la altura moral o intelectual. La parábola del fariseo y del publicano en el templo es un buen exponente de esto. La primera lectura nos remonta hasta los tiempos del profeta Malaquías, cuando los sacerdotes de la antigua alianza habían olvidado sus obligaciones como hombres de Dios. Rompieron el pacto hecho con Yahvé Dios, y en lugar de guiar al pueblo por buenos caminos, lo descarriaban por senderos torcidos que no conducían hasta Dios. Por su negligencia, cuando no por su malicia, muchos se olvidaron del Señor y se apartaron de su divina ley. Delito grave que hace clamar al profeta con tonos airados contra esa multitud indigna y nefasta para el pueblo. Sacerdotes de entonces que cometieron el tremendo delito de alejar a los hombres de Dios. El profeta Malaquías habla a un pueblo judío que acababa de salir del destierro hacia su patria y que estaba reconstruyendo el templo de Jerusalén. Los sacerdotes desempeñaban un papel muy importante en la restauración del culto y de la religión judía, pero no actuaban según los intereses de Dios, sino según sus propios intereses. Eran egoístas, interesados y atendían mejor al que mejor pagaba. Aunque los sacerdotes judíos del tiempo del profeta Malaquías tenían una función muy distinta de la que tenemos los sacerdotes de la nueva alianza, no estaría mal que este texto del profeta Malaquías nos hiciera a nosotros examinar nuestra relación con Dios y también con el prójimo. No nos perdonará Dios fácilmente que seamos egoístas, aprovechados, aduladores de los ricos y poderosos, dejando en segundo o último lugar a los más pobres y marginados de nuestra sociedad. La conducta de Jesús fue exactamente lo contrario. Aunque quiso ser amigo de todos, mostró una especial predilección por los más pobres, los frágiles y últimos de la sociedad. Hoy también se puede repetir ese hecho, y aunque sea duro reconocerlo, también se repite, empezando por mí. Quizás sea una buena ocasión para hacer un examen de conciencia y rectificar. Y también puede ser el momento de pensar que todos hemos de echar una mano a nuestros sacerdotes y rezar por ellos, para que seamos fieles a la misión salvífica que Dios nos ha encomendado
y seamos así un estímulo continuo para el bien y no para el mal. Procuremos nosotros, los sacerdotes de la Iglesia Católica, imitar a nuestro Maestro Jesús y no a los sacerdotes de la Antigua Alianza. Y lo que digo de los sacerdotes se puede decir también de todos los fieles de la Iglesia Católica. Jesús nos ha dicho en el Evangelio de hoy, en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. La hipocresía, mis hermanos, es uno de los vicios que menos perdona a la gente. Si uno hace algo mal y lo reconoce e intenta corregirse, la gente siempre está dispuesto a perdonarle. Pero si uno es hipócrita y hace lo contrario de lo que dice, la gente lo lleva muy mal. Esto es aplicable sobre todo a los que tienen algún cargo público y también en la relación de cada uno de nosotros con los amigos y más conocidos. La humildad siempre atrae, la soberbia y la hipocresía nos apartan de los demás. Jesús le recomienda siempre a sus discípulos la humildad en el trato a los demás, no queriendo reconocer más títulos que el de hermano y servidor del prójimo. La frase última de este relato evangélico, según San Mateo, resume muy bien todo su pensamiento. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Todos nosotros, mis hermanos, empujados por nuestro egoísmo, muchas veces tendemos a ser dominadores y jefes antes que súbditos y hermanos. Por eso debemos estar siempre en guardia con nosotros mismos, haciendo todos los días examen de conciencia sobre nuestra humildad y espíritu de servicio. Ser hipócritas es ser mentirosos. Y a nadie nos gusta que intenten engañarnos. Todos los verdaderos discípulos de Jesús, todos los verdaderos santos del cristianismo han sido humildes y servidores de los demás. Si queremos nosotros ser verdaderos discípulos de nuestro único Maestro, seamos pues humildes, sencillos y servidores. Pidamos todos a Dios con las palabras del Salmo 130, guarda mi alma en paz junto a ti, Señor. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Amén. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones y nos conceda el auxilio que necesitamos. A cada una de estas peticiones vamos a decir: escucha a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, para que Dios derrame en ella el espíritu de piedad y fortaleza, suscite numerosos y dignos ministros del altar y testigos celosos y humildes del Evangelio, oremos. Pueblo, Señor. Por los gobernantes, para que Dios infunda en sus corazones la voluntad de promover el bien de los ciudadanos, a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reinen en el mundo la justicia y la igualdad, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los moribundos que luchan en su último combate, para que el Señor los fortalezca, los libre de las tentaciones y no permita que nosotros, al llegar la hora de abandonar este mundo, caigamos en manos del enemigo, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros familiares y amigos, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados, una vida próspera y el don de la caridad, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los arzobispos, abades, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Oremos también por todos nuestros difuntos, cuyos nombres están inscritos delante del altar, para que el Señor les conceda paz y descanso eterno, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Y haz que estemos siempre atentos a honrar tu nombre y a acoger tu palabra como la única que salva. Que no nos limitemos a proclamar el Evangelio, sino que lo vivamos también con nuestras obras para ser así verdaderos discípulos de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, arzobispos, abades, canónigos y capellanes, y de todos los que han muerto en tu misericordia, nuestros hermanos y hermanas cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. De la noche oí tu voz, oí tu voz en el llanto de los hombres, oí tu voz, oí tu voz anunciando a los pobres la justicia de Dios. Servir a mis hermanos, oí tu voz, oí tu voz, me sentí tu invitado, compartí tu amistad. Eres el camino, eres la Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales,
Tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora, a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y por último, quiero también bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un buen regreso a sus hogares.